los hinchas de Boca de esta noche presente? A ver. Los hinchas de River, tal vez. Los hinchas de la Villa 31, con mucho cariño para todos. Un orgullo de nosotros estar aquí. Para todos ustedes, haciendo este show bonito. ¡Vamos! Pero... hacer todo lo posible para que este barrio crezca como realmente tiene que ser. De parte de Chorro y de los Charros. Vamos a cantar, a ver. Esto dice así, a ver. Si se acuerdan, ¿eh? Un poquito más de cámara, porque si quieres, estaría bueno, está lindo así, a ver. Qué triste el saco de todo dormido. Qué triste que decirle al amor a Dios. Si tú me comprendieras, no te irías por mí. ¿Cómo es? Lo que más quería es que fueras. Estar aquí de la mano del Choro José Araya. Queremos mandar un saludo muy grande a toda la gente de Paraguay presente, que yo sé que hay, a la gente de Chile. Acá hay un amigo que vino de Chile a filmar el show, para nuestro querido amigo Piero, para la gente de Perú, por supuesto que sí. Hay una anticucha por ahí que nos prometieron, ¿no, Chato? Yo creo que la gente de Perú está muy bien. Creo que hay anticucho, hay pollo, broto. Yo creo que esta es una fiesta grande para la gente de la Villa 31. ¡Fuerte! ¡Fuerte los aplausos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Todos arriba! Seguimos, Darío, este momento. Queremos agradecer también a nuestro querido Waldo, a nuestro amigo Beto Hotman, que está acá con nosotros, Beto Hotman, perdón. Y para todos ustedes, esto que dice así. Vamos a cantar, yo sé que la saben, ¿eh? ¡Vamos! Esto dice, a ver.
alcance la fama. Yeah.
piezas de mi querer. Con ganas porque nos vamos, ¿sí o no? ¿Estamos haciendo un buen show para esta gente nosotros, sí o no? ¿Están cansados? Es primavera, por fin un día lindo. Daba acariciar. ¡Vamos! Hay cosas que yo no sé cómo puede suceder. ¿A dónde está esa gente? A ver.
ya no tenemos que ir, lamentablemente. Los charros se van. Oigan, quédense tranquilos, somos los charros de verdad, ¿eh? Perú, nuestro querido Chato Vázquez. Un jugador batás, un jugador bárbaro el Chato. Responsable de muchas grabaciones de los grupos de toda la movida tropical. Y el aplauso grande para toda la gente que ha organizado esto para todos ustedes, que realmente se lo merece de corazón, ¿eh? Muchas gracias, de verdad, a toda la gente que ha convocado a los charros y a todos ustedes por estar y ponerle furbo a esto, Dime. Sí, sí, saludé a la colectividad boliviana. ¿A dónde están los hermanos bolivianos? A ver. ¿Los hermanos paraguayos dónde están? ¿Los hermanos peruanos dónde están? Ustedes no tienen ni idea, sinceramente. Qué lindo que es poder tocar con gente reunida de diferentes países. Es cosa que esto no se ve. Que dice Corriente, Corriente Villera Independiente. Fuerte el aplauso para todos ellos. Para toda la persona que organiza todo esto también, Muy bien, la verdad que te felicito. Para nosotros, ok, gracias. Con esto, esta es la sábana del Moisés del Chato. ¡Vamos, Chapa, carajo! Ah, se va a hacer un vestido para cuando cumpla los 15. No. Bueno, la verdad nos sentimos muy contentos de estar. Yo quiero pedir un fuerte aplauso para toda la gente de la Villa 31. ¡Ay, fuerte, fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte nos vamos! Amigos, lo importante es, de verdad, tantos años que estoy en la República Argentina, España, el Callao, España, Lima, pero ustedes nunca los olvidé. Ustedes son del pueblo. Ustedes es un pueblo grandioso. Esto es Hollywood para Villa 31. ¡Las manos arriba, Arriba. Si no se ponen la pila, nosotros nos vamos. Queremos que todos bailen, todos canten, porque es importante. La vida es una sola. Hay que disfrutar. Un saludo para todos los músicos, que también debe haber músicos acá. Para los paraguayos, para los peruanos, para los bolivianos, para los argentinos, para todos. Todos somos una sola cosa. Lo importante, de verdad, muy bonito. Parece Miami, carajo. Pero es hermoso. Hay ascensores de todo allá acá. Darío. Vení. Es tu momento ahora. Estoy ocupado, pero. Bueno, un saludo también para mi amigo Pío, que vino de Chile, para la gente de Canal 5, la gente de acá de Argentina, para la fotógrafa muy bonita. ¿Dónde están los fotógrafos? Ahí está, para la reina, para ella también, para todos ustedes, ¿verdad? Vamos a disfrutar. ¡Un aplauso! A ver, los aplausos para las mujeres, ¿eh? ¡Para los hombres! Ahora, si ustedes no aplauden fuerte lo que voy a decir, ahora lo vamos. Un fuerte aplauso para la gente de la Vía 31, ¡eh! Puta, que están bien fríos todavía, están fríos, ¿eh? Gracias por darnos tanta alegría a la gente de la Vía. Te amamos. Desde ahora ustedes son hinchas de los charros. No solamente de los charros, también de todos los grupos tropicales. Seguimos, Darío. ¡Alan! En los timbales, Johnny, mi amigo Diego, Fabio, Ángel. Tenemos un... Yo tengo que tener mucho cuidado con este bongocero. ¿Sabes por qué? Porque a los chinos está que lo compran. Un fuerte aplauso para nuestro amigo el chino que toca el bongo. Es un chino. ¡Vamos, Darío! ¡Darío, vamos! Muchas gracias, muy bonito de ver.
gusta poner música en la radio en esta onda. Por eso no puede escuchar lo que se le gusta luchar. Se suena de su casa corriendo con el suelo de bebé. Él quiere ver a sus amigos y gastarse todo el día. ¡Ya lo vamos a matar a ver!
puedas ver. Gracias. Dejando mi dolor, déjame si quieres asimilar el que para siempre te perdí. Amén. No ves que aún mi corazón sigue prendido entre las llamas que por mi dolor te dejó. Amigos, tengan ustedes muy, pero muy buena noche. Mi nombre es José Olaya, soy el Cholo, el creador de tantos grupos en este hermoso país como es la Argentina, en la cual amo mucho. Gracias a Dios, me dio un gran don de ser creador de Gilda, lo del Palmar, Angola, Sexteto, Charros, el grupo Caricia, Aceituna y tantos otros grupos en la cual, bueno, tuve la suerte de hacerlos muy famosos que... Ahora estoy con unas nuevas producciones que muy pronto a través del Líder Music o Magenta o el sello mío que ya empezó a salir, Cholo Record. Gracias por el apoyo a todos ustedes, de verdad, a hermanos bolivianos, paraguayos, peruanos, latinoamericanos, que Dios los bendiga a todos ustedes. Estoy muy contento gracias a dos empresarios amigos míos de hace muchísimos años, que gracias a ellos estamos aquí, pero para mí es un orgullo porque si hay mucha gente que no sabe, yo viví muchísimos años en la isla Maciel, en la cual soy simpatizante San Telmo, fanático de Independiente, y mi saludo cordial, muy, vos quédate tranquilo que el próximo año vamos a ver, bajo River. Ahora se vienen nuestros hijos, los de Racing, después los de Boca. Así es que, uy, bueno, un aplauso para Darío, che, la voz de los Charros. Bueno, usted no se imagina la emoción que tenemos nosotros de estar cantando a nuestra gente, a la gente laburadora, como la vía 31. Es un gran orgullo. Estamos recorriendo toda la Argentina. Gracias a quién, gracias a ustedes, porque tenemos la nueva generación de músicos. Ahí tenemos a Oscar Vázquez, le decimos cariñosamente Chato el Tumbador, el aplauso para él. Él es el director de la orquesta, él nació cuando yo inventé Caricia, mucha gente lo conoce. Mucha gente sabe. ¡Vamos, Chato! ¡Vamos, Perú, carajo! ¿Quién es ahí? ¡Hinche la Alianza, seguro! ¡Cholo! ¡Vamos, todavía, linda! Dile a Chato que no mienta más porque no va a crecer más. Sí, sí, sí. En la cual para mí es un orgullo, hace 15 años que me acompaña, fiel. ¿Cuántas veces me lo quisieron robar? El Chato siempre con el Cholo. Como el zurdo Timbaletero de Caricia, también fiel hace 16 años. Te dijeron para conmigo. Que lo querían robar, pobre Chato. No, sí, lo que pasa... Cada uno, cada Blanca Nieve y los siete enanitos, ahí es él. Come tanto que no lo van a robar más. Bueno, en la guitarra, Diego. Fuerte el aplauso para Diego. Muchacho soltero, 22 años. Tengo a mi sobrino en los ruidos, le decimos Bambán. Ahora, Diego, dile a la gente, dile a la gente. ¿Saben quién es ese muchacho que toca el güiro? Ese muchacho que toca el güiro en Shrek cuando se convirtió en persona. Si no nos vamos antes de las 12, va a volver a ser Shrek.
¿Entienden? Nuestro sobrino Bambán. Bueno, en las congas Oscar Vázquez, director, un aplauso para él. En los timbales, 22 años, Alan, soltero. En los bongó, 20 años, perdón, 19 años, mi sobrino Chinito, de la nueva generación también. Porque les quiero comentar, la Escuela de Cholo Producciones es una escuela de músicos. Han salido tantos, tantos músicos, bueno, que ahora están tocando en otras ocupaciones que son agradecidos. En el bajo, 23 años, nuestro amigo Ángel, soltero, sin compromiso. 21 años en los teclados, también nueva generación. 18. Ah, suena, suena, tenía razón para hablar del palio. 18 años, no saqué la cédula. No te acordás que para el tiempo le regalamos la palma rosa. Y bueno, la voz, Darío, soltero, le encanta a las viudas, a las mujeres separadas. Y, ah, te regalaron buenísimo, muy bien, gracias. Y bueno, el director y creador de Los Charros, quien le dice a todos ustedes de verdad, que Dios los bendiga a todos ustedes, tu amigo El Cholo. Gracias, amigo. Nos vamos. Hasta la próxima. Con ustedes, Los Charros. Queremos agradecer, aparte, no, en serio, de verdad se los digo, gracias por el regalito de la remera que me dieron. Acá está la bolsita, un regalito cordial con moño y todo. Gracias a todos ustedes, ¿eh? Fuerte un aplauso, por favor. Muchas gracias a la gente de la comunidad que nos ha arreglado. Muchísimas gracias. La remera me la puse porque es mía y hago lo que quiero. ¿Qué? Y claro, es mía. Un aplauso fuerte. Un aplauso fuerte para el sonidista, por favor, que se portó re bien. Gracias, maestro, en serio. Muchas gracias. ¡Nos vamos! No, vamos a cantar esto que dice su maestro, un poquito de llama de nivel de día, ¿no? Extraño más que nunca y más allá. Esta es la banda que tenemos los chavos, no lo digo, en todos lados. A ver, vamos. Extraño y menos que otro día.
sufriendo de el frío y no solo dónde está. Si no tuviera querido, sería tan feliz. No, si no tuviera querido, sería tan realmente le mando las bendiciones de Dios. He orado por ese chiquillo que estaba sentado acá. No es porque me mando la parte. Conozco a Dios, gracias, hace mucho tiempo, y sé que Dios hace milagros. Para todos ustedes, el milagro que caiga a la Villa 31 y tengan todo lo que realmente desean. Es el deseo del Cholo, de Dios y de los charros. ¡Gracias a todos! Si no tuvieras ido. ¿Cómo dice? Sería tan no se le escucha al pueblo.
¿Hacemos realidad o no hacemos la realidad de la urbanización? ¿Peleamos o no peleamos? ¿O nos vamos? ¿Cómo es la cosa? Acá los señores se quedan, una más, chatito, por favor. Claro, nos sentimos contentos de estar acá, de verdad. Es como si estuviéramos en nuestra casa, la verdad. La Argentina es tan hermosa para todos nosotros. Yo me siento contento de estar tantos años acá en la República Argentina. Nunca nos olvidamos de ustedes, porque la Vía 31 es la Vía 31. Un fuerte aplauso para la gente que está arriba también, para todos ellos, de verdad. De mucho corazón, que Dios lo bendiga. Vamos a hacer un tema más. ¡Nos vamos! No, así tiene que ser fuerte. ¡Nos vamos! Yo quiero que se escuche cuando pasan los chetos, ¿viste? Con sus autos lindos, ustedes tienen que decir no. ¡Nos vamos! Ahí está pasando un Mercedes bien arriba. ¡Nos vamos! ¡Nos quedamos! Una más. ¡Nos quedamos! ¡Nos vamos! Ah, Darío, es tu momento. Bueno, amigos, con este tema sí nos vamos porque tenemos otro baile. Así que bendiciones para todos ustedes de parte de José Olaya y de toda la gente que trabaja con el Cholo. ¡La mano es arriba! ¡La mano es arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Todos, todos, todos! Darío, es tu momento. Gracias.